compañeros, pues bueno, espero que hayan disfrutado esa melodía que tiene muchísimo significado para el momento que estamos a punto de concluir, ¿no? Al final de cuentas, pasa el tiempo y la vereda que dejamos atrás, pues es una vereda que jamás recorreremos más. Eh, al final de cuentas, el camino se hace marchando, avanzando, sin dar un paso atrás, compañeros. Iniciamos con la siguiente unidad de esta asignatura. En particular, ahora sí, vamos a entrar de lleno con el tema de la tramitación del amparo directo. Ya conocieron ustedes todo lo que implica improcedencia, sobreseimiento, suspensión, amparo indirecto. Ahora, entramos de lleno con este tema, compañeros, señalando lo siguiente. Amparo directo. ¿Por qué recibe ese nombre? Es el nombre porque lo conocía de forma inmediata la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora también lo conocen los tribunales colegiados de circuito. Con la reforma al Poder Judicial del año de 1988, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues esta competencia, la declina a favor de los tribunales colegiados de circuito y escuchen bien esto el tema del amparo indirecto y directo era un tema de que no admitía ningún recurso la resolución que se dictara en amparo directo era definitiva era Firme. Muy bien. La única excepción que tenemos para la presentación del recurso es el tema de interpretación directa de un precepto constitucional. Entonces, es el único supuesto que tenemos para la tramitación del juicio de amparo directo. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Atención, por favor. ¿Cuándo procede? Resoluciones que ponen fin a juicio de tribunales administrativos, jurisdiccionales o del trabajo que no admitan recurso alguno. Si la sentencia puede ser modificada, puede ser revocada, entonces no es materia del amparo directo. Hay que agotar el principio de definitividad. ¿Ya no admiten recurso alguno? Reiteramos, por favor, que quede muy claro, compañeros, procede contra sentencias definitivas. A ver, ¿cuál es la sentencia definitiva? Aquí la tenemos. Se pone fin al juicio, pero si la, re, si la sentencia admite recurso, hay que agotarlo. ¿Sale? Si ya se agotaron los recursos y todavía subsiste el acto que vamos a reclamar en amparo, ahora sí, esto va a ser materia de amparo directo. Hay que agotar todos los recursos. ¿Se entiende, compañeros? Porque acuérdense, si hay un recurso, entonces este recurso puede, podrá confirmar, podrá modificar, podrá revocar la sentencia que nosotros estamos recurriendo. ¿Muy bien? Ok. También tenemos el laudo. El laudo es la resolución que se dicta en las juntas de conciliación y arbitraje. Ya estamos a punto de dejar esta figura, pero como el laudo no admite ningún recurso ordinario alguno, con el laudo nos podemos ir directamente al juicio de amparo. Y bueno, las resoluciones en un procedimiento que pongan fin a juicio. Muy bien. Escuchen esto, por favor. Esto va a ser clave en su tramitación de amparo. Si dentro de juicio la cuestión no es de imposible reparación, la vamos a hacer valer contra la sentencia definitiva. Me explico. Si la violación procesal que se da durante la tramitación del juicio, la podemos hacer valer. Cuando se dicte sentencia, entonces esta violación procesal, aquí la vamos a verificar. Claro que en cada caso nos vamos a inconformar, la vamos a impugnar, pero al final de cuentas, esta resolución, aquí es donde, pues verificaremos qué tanto trascendió esa violación al procedimiento. La hacemos valer en la sentencia definitiva. Compañeros, si trasciende el resultado del fallo, si nos causa una afectación de difícil o de imposible reparación, va a ser materia de un juicio de amparo indirecto. ¿Sale? Si podemos reparar sus efectos. Entonces lo haremos con la sentencia definitiva. Si no podemos reparar sus efectos porque trasciende, lo vamos a hacer a través de un juicio de amparo indirecto. ¿Vamos bien? Hay dos tipos de violaciones en materia de amparo directo. Violaciones procesa, violaciones. Serían improcedendo in e injudicando. Violación al proceso, violación a la norma. ¿Sale? improcedendo, in injudicando. Compañeros, ¿cuáles son violaciones procesales que se pueden tramitar, que se pueden realizar durante la tramitación de un juicio? Vamos a verificar esto. Violaciones en procedimientos civiles, del trabajo o administrativo. Se consideran violaciones procesales las siguientes. Se le citó mal. ¿Sale? Emplacé a Víctor en un domicilio que no era el suyo. Cometí una violación procesal. ¿Vamos bien? Víctor puede hacer valer esta violación procesal cuando se dicte la sentencia. Efraín fue presentado ante la autoridad a través de engaños. Se presentó de forma falsa. Esa violación procesal la puede hacer valer Efraín. Cuando se dicte la sentencia, Joel, en tiempo y en forma, dentro de la secuela procesal de ofrecimiento de pruebas, presenta sus pruebas, cumple con los requisitos que marca la ley, y aún así, a Joel no se le admite las pruebas. ¿Vamos bien, compañeros? Hay que siempre valorar qué tanto trasciende el resultado del fallo. ¿Lo puedo hacer valer en la sentencia definitiva? Ok, va a ser en materia de amparo directo. Trasciende el resultado de fallo. Me causa una afectación de difícil, de imposible reparación, amparo indirecto. ¿Se entiende, compañeros? Alberto fue confeso de forma ilegal. Se le engañó, se le forzó, se ejerció actos de violencia para que Alberto confesara ante la autoridad. ¿Se entiende, compañeros? Violación procesal. Incidente es nulo. Resulta que Elías se inconforma con un acto judicial. Y promueve un incidente de nulidad. Y este incidente se declara sin materia. No se le admite. No se le da trámite. ¿Vamos bien? Violación procesal. Seguimos, por favor. Decimos se violan los términos que marca la norma adjetiva de la materia. La norma establece que Joel tiene 10 días para presentar su recurso de revisión. Y a los 9 días que lo presenta, la autoridad no le admite el recurso. ¿Se entiende? Están violando sus términos. ¿Vamos bien? Ok. Siguiente. Se reciben pruebas sin cumplir con los requisitos. ¿Sale? A mi contraparte le reciben pruebas. Y las pruebas que está presentando no cumplen con los requisitos que marca la ley. A ver, aquí está. Conflicto que tenemos entre A y B. ¿Sale? Resulta que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, B ofrece pruebas notoriamente improcedentes porque no tienen relación con la litis o porque son contrarias a la moral y a las buenas costumbres. Y aún así, se le admitió. A, ¿Ah? se inconforma por esa violación procesal. ¿Sale? ¿Por qué? Porque se le reciben pruebas a mi contraparte sin cumplir los requisitos que marca la ley. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Siguiente punto. No le muestran los autos. ¿Sale? Joel, cuando va a juzgados en una controversia de la cual él es parte, no le dan acceso al expediente. No, ver, no, no le permiten que verifique la actuación que está realizando ante el órgano jurisdiccional. Vamos bien? Entonces, esto es una violación procesal. Resulta que a Martín pues presenta recursos que confirme, de conformidad con la ley debe de presentar, los presenta en tiempo y en forma, cubriendo los requisitos legales y que creen la autoridad se los desecha. Vamos bien? O realizar, actuar, llevar a cabo una controversia ante un juez que es incompetente. Bien, compañeros, esas son violaciones al procedimiento. Hagan un ejercicio de ponderación, compañeros. Siempre tienen que hacer ese ejercicio. ¿Qué tanto? Profe, ¿le ¿puedo hacer una pregunta? Claro, Martín. Eh, es un caso de unos compañeros ahorita actual. A Por ver, ejemplo, ejemplo, están en un cerezo federal. Ya cumplieron con su sentencia. Y, y, al, y a, al 27 de abril le, le dijeron que ya no le deben nada al federal, pero le deben al común. Y el común no los ha solicitado. Ya, ya tienen, va para el mes, pues ahí no le están violando los derechos. Mm, pues considero que sí. En todo caso, pues la, la autoridad hubiera de, hubiera hecho algún requerimiento o, o alguna cuestión pendiente, alguna, al, alguna denuncia correspondiente por la comisión de algún delito. Aquí es una cuestión importante, ¿no? Y ahí, cabrí, ahí cabría un amparo indirecto. Pues sí, sería un amparo indirecto porque hay una afectación a sus derechos fundamentales. Evidentemente, sería un tema de amparo indirecto porque el acto de autoridad le genera un perjuicio, le genera un agravio a sus derechos. ¿Ok? Gracias, profe. Muy bien. Compañeros, entonces, ustedes siempre hagan este análisis, por favor. Esto no lo pierdan de vista. Ponderen, valoren, verifiquen hasta qué punto, compañeros, la resolución trasciende el resultado del fallo. ¿Sale? Si se encuentran en una controversia, valoren. A ver, la violación procesal me causa una afectación de difícil, de imposible reparación. Ok, vámonos al amparo indirecto. La violación procesal la puedo reparar yo cuando se dicte sentencia. Vámonos entonces a el juicio de amparo directo. Ok, compañeros. Si sí, puedo reparar sus efectos. ¿Se entiende? Pero eso no significa que no me manifieste. ¿eh? Si hay una violación procesal, yo lo manifiesto. Yo presento recursos. Yo me inconformo. Para que al rato no me vengan a decir que esa violación yo la consentí, que yo no me manifesté. Hay que inconformarnos, compañeros. ¿Se entiende? Muy bien. Violaciones procesales que se pueden cometer en juicios de orden penal. Aquí voy. Por favor, atención. Aquí va. Punto número uno. La persona que ha sido detenida. No conoce el motivo de su detención. Ya le llegamos con Joel, lo detenemos, lo presentamos ante un juez de control, pero Joel nunca se le informa cuál es el motivo de su detención. ¿Vale? Resulta que Duarte está en un proceso penal y a Duarte no se le permite que tenga un defensor. No puede designar un defensor. ¿Sale? A Elías no se le permite secaré con, con los testigos. En, en un asunto donde Yajaira es, contra, es parte, no se le da información sobre su carpeta de investigación. La deja en estado de indefensión. ¿Se dan cuenta, compañeros? En la audiencia. En la cual se va a formular imputación a Iván, no se permite el acceso a público, aunque la audiencia es pública. ¿Sale? Se comete una violación al proceso. ¿Sale? En una controversia que están realizando una imputación contra su lema, resulta, compañeros, que no se encuentra presente el Ministerio Público cuando se está formulando imputación, cometiendo una violación al procedimiento. ¿Ok? Estamos en la fase donde las partes están ofreciendo pruebas en etapa intermedia. Las pruebas se ofrecen en tiempo y en forma, tienen relación con la litis y bueno, cumplen con los requisitos que marca la ley. Pero ¿qué creen? En la audiencia intermedia, el juez de control no las admite. Sin justificar de pronto cambian de juez durante la celebración de la audiencia. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok. En el juicio oral, no se encuentra debidamente integrado el tribunal de enjuiciamiento. O también un juez que participó en las fases anteriores por impedimento legal, este juez participa en el tribunal de enjuiciamiento, cuando sabemos que no debería de participar Elías, te escucho por favor Maestro, gracias, Mire, conforme a este catálogo y la lámina anterior eh, la duda que tengo es en base a la apreciación que yo tengo y que he visto se dan algunos de los supuestos en el catálogo anterior y en este caso lo que he visto yo pues de que la parte esta que defiende en este caso al imputado Oye, es que no se le, no se le llega a conocer, a, a conocer los motivos de su detención, no se le permitió un defensor. Y es cualquiera de esos, Lo que en la precisión que tengo, que eh, quiero que usted me ayude a entenderla mejor, siempre van con la intención de que eh, la ley los ampare para que los, los dejen en libertad. Pues. Y lo que yo estoy entendiendo ahorita aquí ya con la materia de amparo, bueno, es para regresarlo al momento oportuno. La ley, o sea, en el caso de que no se conozca el motivo de su detención, bueno, a ver, el amparo es para que se los hagas de conocer. O en su caso, no, el amparo es porque no se le permitió el defensor. No es para que lo dejes casi casi inocente. No es para que le des tú la opción de que tenga su defensor. Pues entonces la apreciación que tengo y que he visto que se ventila es prácticamente es para dejarlo fuera, incluso de que no se le prive la libertad porque se le violaron estos derechos. Entonces ahí es donde entra ese mal uso. O, o donde se abusa de lo que es el amparo, cuando aquí lo que estoy estudiando es, oye, regrésalo a, a, y dale lo que le corresponde, pero no el tema de que lo dejes fuera, ¿no? Claro, es como, por ejemplo, si a usted no se le recibieron pruebas de forma inadecuada, cuando usted tenía, tenía el derecho y de alguna manera la, el, el debido proceso de ofrecer las pruebas, el punto es regresar las cosas al momento de que Elías tenga la oportunidad de presentar pruebas, Entonces, ¿no? Acta, ¿Sí? no que lo dejen en libertad, ya le violentaron déjalo en libertad, o sea, esa es la apreciación que exactamente, son violaciones al proceso y el objeto es restaurarlo regresar las cosas al estado que se encontraban con antelación si no fue debidamente emplazado usted a juicio, pues bueno el objeto es regresar todo para que usted sea debidamente emplazado, ¿verdad? ¿se entiende compañeros? ok, muy bien, gracias Elías, por tu comentario Sí, se violan los términos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Resulta que hay plazos legales y durante estos plazos legales la autoridad sin justificarlo pues los reduce de forma arbitraria y entonces no respetan los términos que establece la ley. Se genera un perjuicio, se genera una violación al proceso. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Seguimos. Decimos: no se le cite a diligencias donde deba de comparecer, donde tenga que manifestarse. Al no comparecer, se deja en estado de indefensión, ¿verdad? La sentencia se, que se dictó se basa en una confesión y no se soporta en pruebas. Vamos bien. De, se desechan recursos legales que tiene el derecho a interponer y no se le permiten. Ya tenemos, compañeros, que se dictó una sentencia. Posibilidad de presentar la apelación, y ¿qué creen? Se nos desecha, no se nos admite la apelación contra esa sentencia. Violación procesal. Se celebra la audiencia ante un juez que no es. Competente. Violación procesal. Como les dice Elías, los efectos es regresar las cosas al momento que se dio la violación procesal, ¿sale? Si esta sentencia se basó en una prueba que fue indebidamente admitida, el efecto del amparo es de que esta sentencia, esta. Esta, esta prueba quede sin efectos y entonces el juez amparo se pronuncie sin tomar en consideración este elemento que fue la base para dictar su sentencia. ¿Se entendió compañeros? ¿Vamos bien? Ok, regresamos las cosas, las reparamos, ese es el objeto principal. Oye... Tú admitiste pruebas notoriamente improcedentes y esas pruebas te sirvieron para dictar tu sentencia. Estas pruebas no las debiste haber admitido, déjalas sin efectos y dicta una nueva sentencia. Ok, compañeros. Si no fui divinamente emplazado a juicio y eso se demuestra en el amparo, pues bueno, el objeto es regresar hasta el punto donde me debes de. Emplazar a juicio y entonces volvemos a iniciar todo el trámite procesal. ¿Ok? Muy bien, compañeros. Muy bien. Atención con la demanda de amparo. ¿Qué debe de contener? Ahí va. Demanda de amparo. Debe de contener lo siguiente. Nombre y domicilio del quejoso. ¿Sale? En este caso, el quejoso es el que se está inconformando contra la sentencia definitiva, laudo, resolución que pone final juicio. Nombre y domicilio del tercero interesado. Perdón, dice perjudicado, pero es tercero interesado. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. La autoridad responsable, que en este caso es la que dicta la sentencia, laudo, resolución que pone fin al juicio. La fecha en que se nos notificó la sentencia definitiva, laudo, resolución que pone fin al juicio. Vamos bien. Para ver si el amparo se presenta dentro de los plazos que marca la ley de amparo. 15 días hábiles a partir de que se nos haya notificado dicha sentencia. Muy bien, compañeros. Ok. Maestro, ahí me he dado cuenta de algo importante, hablando del nombre y domicilio del quejoso. Ajá. Lo que entiendo yo en términos muy generales es de que estos datos obviamente son. Una parte en la que la autoridad pues, va a recurrir para hacerle de conocimiento cualquier resolución, notificación o cualquier situación de esta naturaleza. Independientemente que, el, seguramente, el abogado, quien es su, su, su representante, pues tiene, tendría, tendría que acudir a, la, a, a, a las instancias para verificar los acuerdos, bla, bla, bla ¿no? Pero en la, en, a, lo, a lo que he visto últimamente, de que aparte del domicilio quejoso, primero porque lo suscitó la pandemia y después porque. Quizá ha venido siendo más actualizado los medios electrónicos. También ya se, ya se recurre a un correo electrónico que se asiente en el momento de alguna promoción o incluso de la demanda, para que a través de ese se vea como oficial la notificación correspondiente, ¿no? Y aunque debe de recordar, Elías, que hay notificaciones que siguen siendo personalísimas. Ah, personalísimas eh. no, okay. Por ejemplo, el tema de que yo le haga de conocimiento de, de, de la presentación del amparo, tengo que hacerlo personalísimo, ¿no? El primer emplazamiento. El tema de que yo dicto una sentencia en amparo, tengo que hacerlo personalísimo. Aunque hay, hay actuaciones que sí se van a derivar, vía electrónica o que se derivan directamente en los estrados del tribunal. Pero en este caso, muchas son personalísimas. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Compañeros, siguiente punto, por favor. ¿Cuál es la materia de amparo? ¿Sobre qué nos estamos amparando? Sobre la sentencia, laudo, resolución que pone final, juicio. ¿Sale? Violaciones improcedendo, in violaciones injudicando, violaciones al procedimiento, violaciones al derecho. ¿Cuáles son los preceptos constitucionales que estimamos han sido vulnerados? La ley que se aplicó o que se aplicó en este caso en particular, compañeros, y vamos a ver cómo se tramita eh, de forma muy gráfica nuestra demanda de amparo directo. Aquí la vemos, compañeros. Vamos a ver las partes. Primero tenemos el rubro. Aquí está, compañeros. En este caso, destacamos el quejoso, el amparo directo, ante los magistrados tribunales de circuito, y bueno, su proemio. El quejoso, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, en este caso en particular designa a su apoderado legal y lo que está haciendo el quejoso es de que está pidiendo el amparo y protección de la justicia federal contra qué compañeros. En este caso en particular, por violaciones procesales a estos artículos 14, 16, 19, 20 de la Constitución. Y bueno, vamos a continuar. Nombre y domicilio del quejoso. Ya lo señaló en el proemio. Nombre y domicilio del tercero perjudicado. Si lo hay, ¿sale? Si no lo hay, pues hay que manifestarlo. Y si lo hay, pero no sabemos su domicilio, entonces, posiblemente tengamos que hacer la notificación por edictos judiciales de no saber su domicilio. Y si sí lo haya, ¿eh? ¿Bien? Este, la autoridad responsable distinguiendo entre la ordenadora y la ejecutoria. La ejecutora, perdón. ¿Vamos bien? Ok. Los fundamentos de nuestra demanda el fundamento normativo que nosotros tomamos en consideración para la elaboración de esta demanda de amparo, compañeros. Hasta aquí vamos bien. Sí. Me surgió una duda, maestro, sí, dígame. No digamos en principio de forma o fondo. Eh, yo he visto que la mayoría de todos estos documentos son en hojas tamaño oficio. ¿Esa es una forma, una que está catalogada o es meramente costumbre. No, la ley de amparo, fíjese que no exige un tamaño para la hoja en particular, oh, ¿no? Okay. Tampoco nos exige, o sea, sí si nos exige eh, estos requisitos, así como lo voy marcando, ¿no? Okay. Yo le diría que inclusive si usted le hiciera en papeles traza, la, se la tendrían que admitir, ¿eh? Okay. No, no habría motivo para no admitirla, ¿eh? Si usted okay. la elabora a mano, mientras sea elegible, yo no le veo el por qué no se la admitan. Okay. Claro que como abogados cuidamos mucho las formas, ¿verdad? Cuidamos okay. mucho, pues, la pues la integridad algunos hasta lo hacen en un papel acerado sí, eh, sí. ponen este serigrafiado con algunas marcas sí, de agua sí, este sí, sí. Y, y se destaca mucho ¿eh? la verdad es que mientras ustedes hagan un mejor trabajo eso destaca mucho 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 ante la autoridad no a ah, final no. de cuentas habla de su profesionalismo y sobre sí. todo compañeros discúlpenme lo que voy a decir ¿eh? de verdad no lo hago con la mejor intención el abogado de amparo es un abogado pues que de alguna manera está en, en un estándar muy muy por encima del control de legalidad. no. el abogado de amparo es porque ya está hablando de cuestiones de fondo constitucionales. entonces este, pues normalmente ello implica pues un, un trabajo mucho más meticuloso, mucho más ordenado, mucho más este, eh, científico. no inclusive, por decirlo de alguna manera. Este, y por eso, pues tienen que destacar sus escritos, ¿no? Sus conceptos de violación, sus agravios. Creo que tienen que marcar una diferencia como abogados especialistas en temas de constitucionalidad. Muy bien. Perfecto, compañeros. El fundamento de la demanda, entonces, ¿eh? Seguimos con fundamentos de forma. Como bien lo dice mi estimado Elías. La sentencia reclamada, ¿sale? Y las violaciones. Procesales que estimemos. De todas las que les mencioné, ok, aquí van a señalar cuáles son las violaciones procesales que ustedes estiman. ¿Se entiende, compañeros? Ok. ¿Cuándo se me notificó la sentencia? ¿Cuándo recibí yo al actuario y el actuario me la notificó? Ah, no, pues que la recibí el día 28 de mayo del año 2021. El C-Actuario se llegó a mi domicilio y me presentó la sentencia dictada por el Tribunal Fundamental. ¿Vamos bien? ¿Cuáles son las garantías de la Constitución que están siendo vulneradas? ¿Ok? Si hay una ley que inexactamente se ha aplicado, ¿cuál es dicha disposición? ¿Ok? Si esas normas son contrarias a la Constitución, entonces aquí debo de ejercer un control de interpretación constitucional. O en su caso sería ahí también citar jurisprudencia. Sí, normalmente sí hay que citar jurisprudencia, es okay. importantísimo, ¿no? Bueno, la protesta del litigio de buena fe. La protesta, compañeros, sobre todo van a ser todos los antecedentes del acto que nosotros estamos reclamando. ¿Sale? Circunstancias de tiempo, de modo y lugar que son relevantes para la litis de amparo que estamos tramitando. ¿Sale? Aquí vamos con todos nuestros antecedentes en ese orden. No, que el Ministerio Público integró una carpeta de investigación con tal fecha y solicitó la audiencia de vinculación a proceso. Que en la vinculación a proceso se dictó en tal fecha y se ordenó como medida cautelar la prisión preventiva. Que durante la, la, la diligencia de la, la audiencia de, eh, de intermedia se admitieron estas pruebas que en el en la audiencia del tribunal de enjuiciamiento se llegó a esta conclusión y se dictó esta sentencia la cual fue explicada en tal fecha todo lo que ocurrió en en su controversia en su litis lo vamos a agregar ahí se entiende compañeros vamos bien seguros bien compañeros sus respectivos conceptos de violación. ¿Vale? En perjuicio del quejoso, ¿qué garantías se encuentran vulneradas? ¿Qué garantías se encuentran vulneradas por parte de la autoridad responsable? ¿Qué garantías se encuentran vulnerables en contra de la sentencia? Todos los conceptos de violación que estimemos, ahí los vamos a señalar. Recuerden los silogismos constitucionales que tenemos que referir. Es decir, vamos a verificar el acto de autoridad. Este acto de autoridad lo vamos a analizar a la luz de la Constitución, a la luz de los tratados internacionales. a la luz de las normas secundarias. ¿Vale? Y vamos a aplicar el elemento de la tipicidad, la adecuación de la conducta del acto a los preceptos que establece la norma. Y en ese caso, verificar si efectivamente el acto de autoridad su conducta pues de alguna manera se encuentra dentro de estos límites que hemos establecido si no se encuentra dentro de esos límites entonces agregamos el concepto respectivo de violación que no sé que, no que, que, se, que se realizó con dicho acto de autoridad se entiende compañeros Ok, la autoridad, artículo 14. Si yo voy a ser privado de mi, de mi patrimonio, de mi posesión, debo de ser oído y vencido en juicio. Como yo no fui emplazado a juicio, no se me dio esta garantía constitucional. Eso genera un concepto de violación. ¿Se entiende, compañeros? Como yo tengo de la oportunidad de presentar pruebas de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales y tú, juez, no me admitiste una prueba, me estás generando una violación al debido proceso. ¿Se entiende, compañeros? Ok, muy bien. Compañeros, Maestro, sus. Sí. Sí, en, en este caso, los conceptos de violación tendrían que ir aparejado a, a, al numeral 7 eh, en romano, donde dice garantías violadas. Eh, ¿Esos artículos tienen que ir en este caso aquí también desglosados? Pero, eh, pero, esa... pero en las garantías violadas usted los cita. Bien, sí, en, en los conceptos de violación ya hace un análisis. Un análisis de cada uno de ellos. Exacto. ¿Por qué se estima vulnerado ese derecho? El acto de autoridad deriva de un emplazamiento el cual no cumplió con los requisitos que marca la Constitución en el artículo 14, causándome una afectación de difícil o de imposible reparación, generando un perjuicio en contra, en mi contra. ¿Se entiende? O sea, ya hacemos un análisis de fondo dentro de los conceptos de Violación. Se solicita la suspensión del acto reclamado. Aquí la vamos a agregar. Solicito, se me conceda la suspensión provisional y en su oportunidad la definitiva por los actos reclamados en el presente juicio de garantías. Muy bien. Siempre lo vamos a agregar en nuestra demanda. Y después, compañeros, los puntos. Petitorios Tribunal En este caso Primero Lo ofrecí En tiempo y en forma Segundo Si hay una Hay una suplencia De la queja Queja deficiente Le pido a usted Que haga Dicha suplencia Recuerdan Cuando revisamos eh, Las excepciones Al principio De estricto derecho Pues aquí operan Suplencia De la queja Deficiente si hay algún supuesto y bueno, quiero pedirle al juez lo tome en consideración, pues adelante, ¿no? Vamos a agregarlo. Y la protesta del litigio de buena fe. La ciudad en la cual se está suscribiendo dicha solicitud. ¿Se va entendiendo hasta aquí, compañeros? Ok. Recuerden un tema muy importante. Estamos en la tramitación. De un procedimiento ordinario. A contra B. Se dicta una sentencia. Se agotan los medios ordinarios de impugnación y se confirma dicha sentencia. ¿Vale? La sentencia perjudica a B y beneficia a A. ¿Sale? B se va al amparo directo contra esta sentencia. ¿Sale? B es el quejoso. A es el tercero interesado. La, el tribunal, la sala que confirmó esta sentencia son las autoridades responsables el acto que estoy impugnando es la sentencia hasta aquí vamos bien compañeros ok resulta que como ve se inconforma y es el quejoso a tiene un interés muy particular de que esta sentencia surta sus efectos. Por eso, como tercero interesado, va a presentar argumentos en favor de esta sentencia. El tercero interesado va a presentar lo que se conoce con el nombre de amparo adhesivo ¿Ok? Hasta aquí se entiende, compañeros. ¿Puedo, sí. con lo, ¿Puedo señalar el segundo supuesto también de presentación del amparo adhesivo? ¿Sí o no? ¿Sí, sí me no han comprendido? No. Sí, dígame, Elías. Y gracias. En ese caso, el tercero interesado, en ese ejemplo que nos pone en esta lámina, es conforme a adherirse a ¿Ok? Y mi pregunta es: ¿hay algún tercero interesado que se pueda adherir a B? Eh, no, porque de alguna manera el quejoso es el que, o sea, me refiero esas son partes. A se está diriendo a la autoridad responsable porque así tiene un perjuicio, porque así tiene un interés, porque así tiene una situación que le beneficio o le, o le va a afectar en lo que se resuelva en este amparo. En este caso, en particular, el tercero interesado tiene un interés material de que la sentencia se ejecute, de que la sentencia se materialice. ¿Por qué? Porque es contraparte de B. ¿Sale? Si el amparo beneficie si la sentencia beneficiara B, podríamos voltear la, la, el esquema y decir: Ah, bueno, ahora, como beneficia a B, A se conforma contra esa sentencia. Y como B resulta beneficiado, es un tercero interesado. Para B, le conviene que dicha sentencia surta sus efectos. Y por eso va a presentar argumentos en favor de la autoridad al momento que dicta su sentencia. Okay. Le quisiera poner un ejemplo, abusando un poquito de mi imaginación, si me lo permite. A ver. En el mismo tema. Tenemos A y B. Suponiendo que A es el dueño de un predio y B es una constructora. ¿da? Entonces, al momento de que él está peleando para que la constructora no lleve a cabo... Eh, tal construcción en ese predio, obviamente denuncian ante, ante, ante un tribunal y este le da el fallo a que la constructora no construya. ¿no? O sea, gana A, pues gana, gana el, que, el que demandó a la constructora. Pero en este caso, hay un... O sea, mi pregunta sería esta, pues, de que el terreno que está contiguo, ¿no? Que, no, que no tiene nada que ver ni con A, pero sí con B, porque al momento de construir, le va a beneficiar porque va a emparejar un terreno y demás, él se puede adherir, pues, a B para afianzar de que no, yo quiero autoridad de que sí le des el favor, el fallo a B, para que construya porque a mí me beneficia. ¿Ese tipo de casos no se, no se pudiera dar? Mm, a ver, si en, en la controversia hay un interés del tercero extraño juicio hay un perjuicio, un beneficio de su patrimonio, yo creo que pudiese haber participado como tercero extraño juicio. Y en todo caso, pues, a ver, la mejor por la promoción del amparo indirecto. Eh, en este caso en particular, yo creo que ese tercero no pudiera adherirse al amparo directo que presenta, en este caso, eh, la persona que, que resulta perjudicada o, en este caso, pues la... Eh, la, la constructora que no llevó a cabo la construcción y eso demerita el patrimonio de, de, del tercero. Yo creo que aquí no, no cabría el punto, ¿eh? No cabría la posibilidad de adherirse en este caso en particular. Muy bien. ¿Sale? Muy bien. Y, siguiente ejemplo. Bueno, sigo con este caso. Voy a borrar algunos puntos, compañeros, y quiero que me vayan entendiendo esto, por favor, ¿eh? Aquí voy. Dejen, borro todo esto. Para continuar con el tema del amparo adhesivo. Ok. Ya mencionamos entonces cómo transcurre todo esto. En esta controversia A contra B. La sentencia favorece a A y es en contra de B. B presenta amparo directo contra dicha sentencia. ¿Sale? Agotando el principio de definitividad. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Ok. ¿Pero qué pasaría? Que aunque la resolución favorezca a ah, A, ah, hubo violaciones procesales que no tomó en consideración el juez y que hasta cierto punto le causan un perjuicio A. Ah, Vamos bien, A ah, también las va a hacer valer en amparo adhesivo. Aunque la resolución le sea favorable y déjenles explico por qué. ¿Qué pasaría, compañeros, si con el tema del amparo que presenta B ahora le beneficiara a B? ¿Qué pasaría con A que no se inconformó? ¿Qué pasaría con A que no recurrió las violaciones procesales que se cometieron? ¿Qué pasaría? Ya no las podría reclamar porque serían actos consentidos de A. Ah, ¿Se entiende, compañeros? Entonces, aunque la resolución sea favorable para mí. Oye, ¿sabes qué, juez? Sí me favoreció la sentencia, pero te informo una cosa: no valoraste esta prueba, no valoraste esta testimonial, no valoraste esta confesional, no tomaste en cuenta esto, y esto te se serviría para que dictaras una sentencia condenatoria con mucho más penalidad para Elías que cometió el delito de homicidio. Tú lo calificaste como simple autoridad, pero ¿qué crees? Es un homicidio calificado. ¿Se entiende, compañeros? Aunque la resolución le favorece, hasta cierto punto tiene un interés pues de que se tomen en consideración esas pruebas que no fueron valoradas. ¿Se entendió, compañeros? Vamos bien. De alguna manera también sería advertirle, ten cuidado, porque si estas las pasas desapercibidas, probablemente en la defensa que haga B o en la argumentación que haga, pues te puede también causar a favor ahora de B, ¿no? Exactamente. A prevenirlo, ¿no? Okay. Exactamente. ale compañeros? Muy bien. Aquí va. Vámonos ya entendiendo el amparo adhesivo con su contenido. ¿Listos? Muy bien, empezamos compañeros. Aquí va. Amparo adhesivo. Seguimos con la parte de nuestro este, preámbulo, nuestro rubro. Tenemos el quejoso, el número de expediente y bueno, aquí en particular, quien lo está promoviendo, ¿quién es? El tercero interesado ante el H tribunal colegiado, yo, Juan Pérez, en mi carácter de tercero interesado, con personalidad debidamente acreditada, señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones y designo a mi representante, a mi apoderado legal, el licenciado fulanito legal, de tal. ¿Vamos bien? ¿Qué estamos haciendo, compañeros? Nos estamos adhiriendo al juicio de garantía. ¿Vamos bien? Ok, nos estamos adhiriendo a la sentencia definitiva dictada por tal juzgado. Muy bien. Acuérdense, vamos a controvertir cada uno de los puntos que señala el quejoso en la presentación de su demanda de amparo. Y atacamos. En cuanto al nombre y domicilio del quejoso, ok, ese es el nombre, el número, el nombre y el domicilio. En cuanto al nombre y domicilio del tercero interesado, pues bueno, te informo que es el que ya señalé dentro del de proemio. ¿Vamos bien? Ok. En cuanto a la autoridad responsable, me permito manifestar que la misma es cierta, sin embargo, resulta falso que constituya una violación constitucional. ¿Por qué? Porque, ¿qué crees? La autoridad dictó su sentencia de conformidad con lo que establecen las leyes, de conformidad con la veracidad, con la legalidad, con la constitucionalidad, convencionalidad, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, compañeros? Ok. En cuanto al acto reclamado, aquí lo señalamos. Y señalamos que dicho acto reclamado no constituye una violación constitucional ¿por qué? porque presento argumentos en favor de la autoridad muy bien siguiente en cuanto a la fecha de notificación pues bueno este, la señalo ¿verdad? aquí le agrego cuando se me fue notificado y en ese término acredito mi calidad de tercero interesado y por lo tanto promuevo mi amparo adhesivo ¿Se va entendiendo, compañeros? Ok. Seguimos. ¿Qué más hacemos en cuanto a los preceptos que conforma la fracción 1 del artículo primero en derechos humanos se están alegando? Pues bueno, vamos a controvertir lo que presenta en sus conceptos de violación la parte quejosa. Y en este caso vean lo que dice el tercero interesando. El presente juicio de garantías es inoperante. En cuanto a sus conceptos de violación, es improcedente el amparo directo y presento los argumentos de por qué considero que es improcedente. ¿Se entiende, compañeros? Ahora vámonos con los antecedentes. En cuanto a los antecedentes lo señalo, ratifico los que sean ciertos y refuto aquellos que considere que no. Los fundamentos de la demanda. ¿Sale? No le asiste la razón a la parte quejosa y pues manifiesto que de alguna manera se debe de desechar su solicitud y presento los fundamentos que considero se tomen en consideración pues para que no se le admita en este caso los fundamentos de la demanda las pruebas que presenta. En cuanto a pruebas presento, la instrumental, la presuncional, y bueno, solicito el amparo y protección de la justicia de la Unión. Y protesto lo necesario y la firma y el nombre del tercero interesado. ¿Ok, compañeros? Muy bien. Atención, por favor cómo se tramita la demanda de amparo directo. ¿Listos? Muy bien. Empezamos con este punto. Aquí va. Inicia el juicio ordinario con la demanda y concluye con la sentencia. ¿Sale? Ok. Recuerden ustedes todo lo que incluye un procedimiento. Voy a hacer mención de todo esto. Actos anteriores a juicio. Fase preliminar. Actos con los que inicia la litis. Fase expositiva. Muy bien. Actos con las que se demuestran las pretensiones del actor y las excepciones del demandado. C. Fase probatoria. El órgano jurisdiccional dicta su sentencia. Fase decisoria. Desde la fase expositiva hasta la ejecución, puede presentar la parte actora o la parte demandada medios ordinarios de impugnación. Sale, compañeros, y la ejecución. Bueno, ya como tal, la ejecución no sería materia de nuestro amparo porque supone que ya se está materializando. Aquí nos quedaríamos hasta este punto ya agotando los medios ordinarios de impugnación. ¿Se va entendiendo, compañeros? Tenemos una sentencia definitiva. Tenemos una sentencia firme. ¿Vamos bien? Ok. Este es un procedimiento ordinario. Llegamos a nuestra materia de amparo. Vamos a la presentación. La demanda de amparo. ¿Ante quién le interponemos, compañeros? ¿Ante quién? Ante... La propia autoridad responsable. ¿Quién es la autoridad responsable? La que dictó la sentencia. La sala que confirmó la sentencia. El, la junta de conciliación y arbitraje que dictó el laudo. ¿Se entiende? Muy bien. Si no agrego las copias necesarias para el traslado, la autoridad responsable me va a prevenir. Oye, ¿sabes qué? Agrega las copias necesarias para correr traslado. ¿Ok? Fecha de notificación del acto reclamado. Es importante agregarla para ver si estoy dentro de los términos que establece la ley. Si estoy dentro de los términos, notifico a las demás partes, en este caso al tercero interesado, al Ministerio Público de la Federación. Y yo, autoridad responsable, rindo mi informe con justificación y envío mi informe con justificación, con las copias de la demanda, con, las, con, la, con, este, con la demanda y sus copias y con la resolución, laudo, sentencia. Lo remito a dónde? ¿A dónde, compañeros? Al tribunal, tribunal colegiado de circuito. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Van siguiendo el orden de la exposición? Muy bien. Ya lo remití. Lo recibe el tribunal. El tribunal va a calificar. Admito. Prevengo o desecho por ser notoriamente improcedente. Si admito, ¿sale? Emplazo a las partes. Si prevengo, le doy cinco días hábiles al quejoso para que lo aclare. Si desecho. Pues bueno, podré presentar recurso de queja. Muy bien. ¿Vamos bien? En el caso de admisión, el tercero interesado podrá presentar qué? Su amparo adhesivo. ¿Cuáles son los efectos del amparo adhesivo? Fortalecer la resolución que se recurre, combatir la parte que no nos es favorable. Cuando presento amparo adhesivo, corremos traslado a la parte contraria. Ok, compañeros. Hasta este punto, dudas, comentarios, hasta este punto de la exposición, compañeros. ¿Vamos bien? Ok, continuamos con el esquema. Siguiente parte. Seguimos con amparo directo, ¿eh? Su tramitación. Siguiente parte. Nos quedamos en el tema de la admisión y la posible presentación del amparo adhesivo por parte del tercero interesado. Vamos a continuar. Bueno, ya se admitió. Tornamos a un magistrado ponente. Recuerden que el Tribunal Colegiado de Circuito se encuentra conformado por tres magistrados. Uno de estos magistrados será nuestro magistrado ponente. ¿Sale, compañeros? Ese magistrado ponente, con auxilio de un secretario proyectista, va a elaborar un proyecto de resolución. ¿Sale? Se va a llevar a cabo esa resolución en una audiencia pública. El secretario del tribunal da fe. ¿Sale? Que se dan las condiciones para llevar a cabo la audiencia. El magistrado ponente informa de su proyecto. Se da lectura a las constancias, se procede a votación y ya sea por unanimidad de votos. ¿Sale? O por mayoría de razón, resuelvan. En el caso de mayoría, el magistrado que no estuvo de acuerdo presenta el voto disidente. Y con eso se emite la declaración, dictando la sentencia. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Por favor, les reitero, les repito, les ruego compañeros. Les comparto yo todo el material, e inclusive el video para que lo vuelvan a analizar. No se me conformen con que termine esta clase y digan ya conozco de amparo directo, ¿eh? No se me conformen, porque si no de verdad no va a ser productivo, vamos a quedar con muchas lagunas. Descansen el día de hoy y revísenlo nuevamente, compañeros. Vuelvan a estudiar, vuelvan a, a verificar qué punto les quedó dudas y hagan las aclaraciones conducentes. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Regla general. Les pregunto a todos quien quiera contestar. ¿Este amparo admite algún otro recurso? Correcto. Yo Elías. Elías, ¿admite en la, recursos? En la revisión. Siempre lo va a admitir. Siempre. No, no, no. Dígame bajo qué supuestos admitiría recurso de revisión. de constitucionalidad. Cuando se verifique temas de constitucionalidad. Si no es un tema que verse sobre constitucionalidad, olvídense, compañeros. ¿eh? No tiene ya nada que hacer, ¿eh? No tenemos ya nada que hacer. Sale. A ver, mucha atención por favor. Aquí va. Procedimiento ordinario. Desde que yo presento mi escrito de demanda, desde aquí, compañeros, ya planteo la cuestión de constitucionalidad. Ya sea que yo requiera que la norma que se me aplique al caso concreto estimo que es inconstitucional o el acto de autoridad vulnera algún precepto que establece la constitución desde la propia demanda. A ver, la litis es un tema familiar. Pongo un ejemplo, ¿no? Un tema de derecho familiar. Tiene que ver con el tema de pensión alimentiza, guardia y custodia y demás. Argumento la constitucionalidad que establece el artículo cuarto de la Constitución sobre el interés superior del menor. ¿Vamos bien? Ok, considero que la norma civil que me aplican es contraria al precepto que establece el artículo cuarto de la Constitución. Se dicta sentencia. Además de manifestarme sobre violaciones procesales, el juez tendrá que pronunciarse sobre la constitucionalidad que se ha planteado con antelación. Tiene que manifestarse. ¿Estamos de acuerdo sí o no, compañeros? ¿Sí? Cuando yo me voy al amparo directo contra esta sentencia que no me fue favorable, además de las violaciones procesales, hago valer el tema de la interpretación constitucional del artículo cuarto, porque estimo que en este asunto familiar se está vulnerando el interés superior del menor. ¿Ok? Se lleva todo el trámite de amparo directo. Presentamos la demanda ante la autoridad que emitió la sentencia, se remite al Tribunal Colegiado de Circuito, el Tribunal Colegiado de Circuito asigna un magistrado. El magistrado, con ayuda de un secretario de acuerdos, dicta una sentencia en audiencia pública y se resuelve, se dicta sentencia. Por lo que respecta al tema procesal, al tema de violaciones procesales, hasta aquí terminó todo, ¿eh? No hay más que hacer. Ya no hay nada dentro del sistema jurídico mexicano, pero como sigue un tema de constitucionalidad. Entonces, ese tema sí va a ser objeto de revisión. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, sale. Vámonos a la revisión del amparo directo. ¿Listos? Muy bien. ante quién se presenta la revisión. Ante el tribunal colegiado que emitió la sentencia que se está recurriendo. El plazo para la interposición del recurso es de 10 días hábiles. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Algún comentario? Ok. Siguiente se remite el recurso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte, una vez recibiendo el recurso, en un plazo de tres días, determinará si procede admitiendo o desechando el recurso. ¿Se entiende, compañeros? Ok. La Corte. Si admite, vamos a recibir los autos por la Corte y va a ser la calificación correspondiente. Muy bien. Tornamos a un ministro de la Corte ponente. El ministro asigna, se le asigna un secretario que va a ayudarle a elaborar el proyecto de sentencia y este proyecto se va a distribuir a los otros ministros. Se lista la sesión y en una audiencia pública ante las cámaras de televisión en redes sociales, en el canal judicial, se procede a la discusión y resolución. El secretario da cuenta de la causa que se va a estar ventilando, se presenta el proyecto, se discute y se vota y se emite la declaratoria. Compañeros, sobre esto ya no hay más que hacer. Esto que he mencionado aquí es la verdad legal. ¿Se entiende, compañeros? ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, ¿complicado? Sí. Sí, sí, complicado sí. Estamos hablando de su última materia. O sea, si fueran médicos, estamos, estaríamos hablando de la cirugía corazón abierto. Estamos hablando de un tema ya de fondo, compañeros. Le voy a decir una cosa, compañeros. Hay abogados que inclusive no tramitan sus amparos ellos mismos. Recurren a otros abogados en el tema de amparo. Entonces, eso es un tema que a veces no es tan fácil de comprender. Tiene su complejidad. Hay que echarle muchas ganas para que esto, pues, de alguna manera trascienda, compañeros, y podamos entender la implicación que tiene nuestro juicio de amparo. ¿Está claro? Entonces, en estricto censo, si yo hiciera un esquema sobre todo esto, con mi esquema inicial, hablo del procedimiento ordinario, ¿vale?, un procedimiento ordinario en cualquier materia. ¿Sale? Desde la demanda hasta que se dicta una sentencia. Y en esta sentencia, agotar los medios ordinarios de impugnación. ¿Sale, compañeros? Con color azul, les planteo la cuestión de la tramitación del amparo directo. Cuando tenemos ya una sentencia que ha agotado los medios ordinarios de impugnación. La presentación de la demanda ante la propia autoridad que emitió esta sentencia que estamos impugnando ¿eh? y el tema de la sentencia que, se, que dicta el Tribunal Colegiado de Circuito. Esto es materia de amparo directo. Pero como en mi demanda de amparo yo presenté un tema referente a la constitucionalidad, entonces, compañeros, esta sentencia admite la posibilidad de que se presente la revisión en amparo directo, pero que en este caso esta revisión va a ser conocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la resolución que se dicta acá. Pues compañeros, es la verdad legal. Ya no hay más que decir, ya no hay más que hacer. Muy bien. Ok. Compañeros, vamos a empezar antes de proceder a la pausa de los alimentos. Este, que la pausa va a ser para, para todos nosotros en, en punto de la una de la tarde, hora de la ciudad de Hermosillo Sonora. Hora de la Ciudad de México, 3 de la tarde. y nos quedan unos 30 minutos para avanzar bien. ¿Sale? Voy a continuar con el desarrollo temático porque me interesa que conozcamos esto. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Bien. Sí. Lic licenciada UNICE, ¿vamos bien? Sí, es correcto. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con esta unidad los recursos en materia de amparo. En esta clase, compañeros, prácticamente vamos a hablar de unos tres recursos. El de queja, el de revisión y también hablaremos, si no más recuerdo, el de repetición del acto reclamado y el de reclamación, etcétera, etcétera. Vamos a ver en total como cuatro recursos para llegar a la, una conclusión adecuada. Muy bien.